En las últimas horas, la policía del Cesar da un contundente golpe contra el tráfico de estupefacientes al sur del Cesar, donde mediante la ubicación de puestos de control en sitios estratégicos es detenido un vehículo y dos personas, las cuales transportaban estupefacientes de este. El caso se presentó en la vía La Mata-San Roque, donde fueron capturados Onassis Cantero Ramos, natural de Montería, y Elisviermis del Carmen Navarro Quevedo, natural de Maracaibo, Venezuela, a quienes se les hace la señal de pare en el momento que viajaban por el sector en un carro de servicio público. Ante el comportamiento dudoso de los ciudadanos, los uniformados realizan una verificación exhaustiva del automotor, en el cual se les halló un paquete que contenía 3.125 gramos de base de coca, avaluado en 12 millones de pesos. El Comando Departamento de Policía Cesar se permite informar de la captura de dos ciudadanos, un hombre y una mujer, el ciudadano de nacionalidad colombiana de Montería y la ciudadana de nacionalidad venezolana. Estas personas fueron capturadas en la vía nacional, en el sector La Mata-San Roque. En el momento que transportaban dentro de su vehículo de forma oculta la cantidad de 3.500 gramos de base de coca. Estas personas fueron interceptadas por las patrullas de control de la Policía de Tránsito y Transporte y fueron dejadas a disposición de autoridad competente. Esta droga está avaluada en un promedio de 12 millones de pesos. Es así como el Departamento de Policía Cesar sigue la lucha frontal contra el tráfico y distribución de estupefacientes. Si necesitas buscar, comprar o llevar o traer lo que quiera, Domi Aliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Aliados Fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Domi Aliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Aliados Fucsia.